Abatido el conejo, uno de los delincuentes más buscados por las autoridades en Venezuela. Noticias, información, comentarios, Canal 5, Venezuela se respeta y punto. Carlos Gómez, alias El Conejo, resultó abatido este viernes tras un enfrentamiento policial en Irapa, Estado Sucre, confirman fuentes extraoficiales. Se espera que el ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, ofrezca detalles del operativo en horas de la tarde. El Conejo se convirtió en uno de los hombres más buscados del país en los últimos años, luego de que saliera a la luz que Carlos Rabetti, alias El Coqui, estuvo escondido en la Tejería, zona que estaba bajo el control de la banda delictiva de Gómez. De acuerdo con la investigación que maneja el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, Gómez Rodríguez nació y creció en Tejería, Estado Aragua, y delinquía desde el año 2015. El Conejo y sus aliados están mencionados en al menos 18 expedientes por delito de secuestro, homicidio, extorsión, piratería de carretera y ataque a organismos policiales. Desde febrero de este año, el CICPC ofreció una recompensa de $1,000,000 por su detención. Esperando más información sobre este caso, te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like. Si no es mucho pedir, comparte el video.